aprende a crear pirámides de población con software libre. Descargar datos estadísticos. Vamos a aprender a crear pirámides de población con la hoja de cálculo LibreOffice Calc. Una pirámide de población es una gráfica que muestra la estructura demográfica de una población por sexo y edad en un momento determinado. Utilizaremos una herramienta de software libre por ser una opción gratuita y multiplataforma. La pirámide que vamos a crear es la de España en el año 2011. Utilizaremos datos del Instituto Nacional de Estadística, INE. En esta imagen vemos cómo quedará el resultado después de unos minutos. En un navegador de Internet buscamos la página del Instituto Nacional de Estadística. Los resultados de la búsqueda nos permiten acceder directamente a los datos de población de censos y padrones. Buscamos los datos del censo de 2011. Aquí hay una pirámide de población, así que vamos por buen camino. Entramos en el apartado Resultados detallados. Vamos a ver los datos de personas. Y hacemos clic para explorar los datos de comunidades autónomas y provincias. En el punto 4.3 encontramos los datos por grupos de edad. En esta página podemos seleccionar lo que necesitamos y componer una tabla a medida. Solamente necesitamos los datos de población total. En la segunda lista vamos a seleccionar Total Nacional. Marcamos los dos sexos y todos los grupos de edad. A continuación, podemos darle forma a la tabla. Lo importante es dejar el apartado sexo arriba y el de edad, grupos quinquenales, a la izquierda. Aquí podemos ver la tabla resultante. Podríamos copiarla, pero también tenemos la opción de descargarla en distintos formatos. Le damos a Descargar en formato Excel. ¡Listo! Y ahora, hagamos un ejercicio. Evolución de la estructura de la población en España. Explorar la página web del Instituto Nacional de Estadística para encontrar los datos disponibles para crear pirámides de población de distintos años, INEBASE e INEBASE Historia, y responder a las siguientes preguntas. ¿Hasta qué año podríamos retroceder para crear una pirámide de población de España? ¿Cada cuántos años podríamos comparar estas gráficas? ¿Crees que hay suficientes datos? Ahora pausa el vídeo hasta dar con la respuesta, que aparecerá a continuación. En INEBASE Historia existen datos partiendo del censo de 1857, que es considerado el primer censo moderno español que cumple con los cuatro requisitos mínimos de rigor: auspicio oficial, territorio definido, universalidad y simultaneidad. Desde 1857 se cuenta con datos cada 10 años aproximadamente. Hay cierta dificultad en recabar estos datos, que habría que buscar, en lugar de en el censo 2011, en los resultados de censos anteriores. Preparación de los datos. Si no lo tenemos instalado, descargamos el programa LibreOffice Calc, última versión estable, que es la herramienta de software libre que vamos a utilizar. A continuación, lo instalamos.
abrimos con LibreOfficeCalc el fichero con la tabla de INE del censo 2011 que habíamos descargado. Vemos lo que contiene la tabla y podemos eliminar algunas filas que sabemos que no vamos a necesitar. Nos aseguramos de calcular y copiar la población total para no tener que calcularla después. Los datos realmente importantes son los de población y los grupos de edad. La pirámide deberá mostrar porcentajes, pero tenemos datos de personas. Ahora creamos dos columnas en las que vamos a calcular los porcentajes, por lo que introducimos la fórmula. Con la tecla F4 fijamos el valor de la población total, que será igual para todos los rangos de edad. El porcentaje de población es igual a la población de cada sexo y grupo de edad por 100 dividido por población total. Pinchamos en la esquina de la celda y arrastramos para copiar la fórmula al resto de celdas. Arrastramos la fórmula también a la columna de mujeres y hacia abajo. Finalmente, si sumamos los porcentajes totales de cada sexo con la herramienta de sumatorio, nos da el 100%, por lo que verificamos que está bien calculado. Creación de la gráfica. Una vez que tenemos los porcentajes, crear la gráfica es realmente sencillo. Seleccionamos la columna de los grupos de edad y, manteniendo presionada la tecla Control, seleccionamos también las columnas de porcentajes que acabamos de calcular. Ir al menú Insertar y hacemos clic en Diagrama, o bien seleccionar directamente el icono en la barra de herramientas. Se abre un asistente para crear diagramas de distinto tipo. Escogemos la opción de barras horizontales, barra. Las series de datos son las que hemos escogido antes. En el paso Elementos del diagrama podemos añadir un título, subtítulo, etiquetas en los ejes de coordenadas, etc. Le damos a Aceptar y redimensionamos el cuadro del gráfico para que esté bien proporcionado. Lo siguiente es lo más importante. El truco para que las barras de hombres aparezcan a la izquierda consiste en multiplicar por -1 los datos de porcentajes de la hoja de cálculo. Por otra parte, hay que hacer que el eje vertical aparezca a la izquierda, ya que en el centro dificulta la lectura de la pirámide. Si hacemos doble clic sobre el gráfico, vemos que cambian las barras de herramientas y la pirámide se vuelve interactiva. Haciendo doble clic sobre el eje X y yendo a la pestaña Posición, escogemos colocar las etiquetas fuera del gráfico. Iniciar fuera. Al aceptar, vemos el resultado. Aspectos de formato. Ahora, sobre nuestra pirámide de población, haremos que las etiquetas de porcentajes de hombres no muestren el signo negativo que habíamos añadido para que los datos de los hombres estuvieran a la izquierda. Haz doble clic en el eje horizontal. En la pestaña de números, deseleccionaremos la opción de formato origen y vemos que hay muchas opciones para formatear un número. Por ejemplo, podemos hacer que el número sea acompañado por algún signo. Podemos aplicarle un color, por ejemplo el rojo, para indicar que se trata de una deuda, entre otras opciones. Además, también podemos definir nuestro propio código de formato, que es como se llama a esos patrones de almohadillas, ceros y otros caracteres. Si escribimos almohadilla.com/almohadilla en código de formato, conseguiremos que no se muestren los signos negativos en la gráfica, pues le estamos indicando que escriba el valor absoluto del dato, sin signos.
le damos a aceptar y vemos que lo hemos conseguido. A continuación, podemos mejorar el aspecto de las barras. Seleccionamos la serie de datos de hombres y hacemos doble clic. En este menú podemos modificar el color de las barras y poner un azul más intenso, por ejemplo. Podemos hacer lo mismo con la serie de datos de mujeres. Ahora vamos a cambiar el espaciado entre las barras al 0% y cambiamos la superposición a 100%. Así queda mucho mejor. También podemos añadir un borde exterior a cada una de las barras. Podemos modificar cualquier elemento de la gráfica. Por ejemplo, cambiaremos la posición de la leyenda para reducir el espacio que queda en blanco. Y tendremos que volver a centrar los elementos que no se vean simétricos. Si habéis ido paso a paso, ahora ya sabéis hacer una pirámide de población con LibreOffice Calc. Podéis hacer copias de la hoja de cálculo y reemplazar los datos una y otra vez. ¡Buen trabajo! Y ahora, hagamos otro ejercicio. Estructura de la población a distintas escalas. A partir de la pirámide de población creada para España 2011, crear otras tres pirámides de población del mismo año, para tu comunidad autónoma, tu provincia y tu municipio. Posteriormente, con el procesador de texto, se hará un breve comentario conjunto de las pirámides creadas. Los comentarios se pueden aprovechar para iniciar un debate. ¿Hay diferencias significativas entre la pirámide de España y la del lugar donde vives? ¿Cuáles? ¿Crees que en tu municipio hay una mayor proporción de personas mayores que en el resto de España? ¿Crees que esto os afecta de algún modo? ¿Qué dos pirámides de población crees que serán más diferentes en España? Razona tu respuesta y trata de demostrarlo.